Este programa es patrocinado por Decasilos. ¿Qué tal, amigos de Ranchos? En este capítulo de Brasil en Ranchos de hoy vamos a ver un tema muy importante, que es la participación de la mujer en el tema de la ABCZ. La ABCZ, pues, es la asociación más importante de Brasil y quizás de América. Aquí en su canal predilecto del campo productivo, Ranchos de Hoy. Hola, me llamo Ariana San Giovanni Ferreira, soy zootecnista y responsable por el proyecto ABCZ Mujer. Acá en Uberaba tenemos proyectos hasta 2016. Acá tenemos un predio especialmente dedicado a las mujeres para comercialización de productos del campo, también hecho por las mujeres, también la capacitación, educación para las mujeres en nuestra región, en todo Brasil. Nosotros acá somos más de 1000 mujeres socias de ABCZ, entonces estamos en Brasil todo empeñadas en aprender, en contribuir con agronegocio sostenido. Entonces, esto, nosotros convidamos todos para el próximo año estar acá con nosotros. Bueno, para 2023, si quieres ir a Expo Zebu 2023, tienen un espacio dedicado a las mujeres, entonces todas invitadas. Mi nombre es Paulo Leonel, soy de la ganadería ADIR de Brasil. Tenemos más de 60 años de ganadería, una ganadería de selección. Tenemos las razas Nelore, Gir, Cindy y Girolando. Hoy trabajamos una ganadería muy sencilla para los pequeños y medianos y grandes ganaderos aumentar sus ganancias. Una ganadería que trabajamos con sacrificios técnicos, con leche en las pasturas, para probar la calidad de carne, la calidad de leche a bajo costo. Es eso el diferencial de Grupo ADIR hoy. Trabajamos con líneas exclusivas de Grupo ADIR en Brasil. Solamente nosotros en Brasil tenemos esas líneas que trabajamos hoy. El mercado, tenemos 3% de la mercancía de Brasil de dosis de semen, embriones y animales. Son 3%, para nosotros es una cosa de mucho suceso, una ganadería que está en casi todo Brasil. Hay muchas personas que trabajan con nosotros alrededor de Brasil, incluso en Panamá, Colombia, Costa Rica y Guatemala. Es un placer muy grande recibirlos acá, para saludarte y agradecerlos por nuestra invitación y estar con nosotros, conocer un poco más que hacemos ahora. Nosotros hacemos dos subastas anualmente. Una subasta hace 33 años que empezamos, la otra subasta hace 20 años que empezamos. Siempre en mes de agosto y mes de octubre. La subasta de octubre es la subasta que subastamos animales, toros, sementales, animales para las centrales, para cosecha de dosis de semen. La subasta de agosto son donadoras, hembras para mejoramiento, para las pistas, para trabajar en toda calidad, con toda calidad en toda ganadería de Brasil. Como había decidido, una ganadería con líneas únicas que solamente el Grupo ADIR tiene. ¿Sí? El Banco de Brasil, el Banco de Gobierno brasileño, seleccionó el Grupo ADIR para entrenar las personas que trabajan con ellos
para enseñar a los pequeños ganaderos y medianos ganaderos para garantizar más ganancias a ellos. Empezar un trabajo muy fuerte de incremento de ganancias, incremento de ganado para homogeneizar la ganadería de ellos con producción de más leche, más carne a bajo costo. Eso es lo más importante que hacemos, una ganadería sencilla con bajo costo de producción. Un gado muy fuerte que resiste a todo tipo de clima, de suelo, de pasturas, de todo. Es lo que hacemos en Brasil hoy. La primera cosa a hacer es tener un ganado manso, un ganado que produce en las pasturas, los potreros, un ganado homogéneo, sacar las hembras que no dan leche, las hembras que no tienen terneros todos los años, y un ganado que produce mucho, es eso que podemos decir para ellos. Que son razas que muy, muy adaptadas en Brasil, razas fuertes, razas que viven muy bien en el clima y la temperatura, altas temperaturas, baja calidad de comida, baja calidad de pasturas. Es por eso que hacemos siempre una ganadería sencilla, una ganadería productiva y de bajo costo. Es eso que buscamos siempre. En Holanda es un cruce para buscamos las mejores vacas guir de nosotros, hacemos los cruces con Holstein y cruces con guir holando también para tener un leche más barato, un leche con menos costo para el pequeño y mediano productor. Porque la leche de Holstein es un leche muy caro, un leche de mucho costo para pequeños y medianos productores. En las pasturas, promedio de 12 litros en las pasturas por vaca, en las pasturas, sin ayuda alguna. No, en confinamiento se van para 22, 25, hasta 30 litros. Nosotros, el Grupo Adir preocupa con cuánto son las ganancias, no cuánto producen, porque es una cosa muy importante. No produce 30 litros de leche, pero la ganancia de 2 litros. Es mejor producir 12 litros que una ganancia de 8. Es eso que buscamos. La ganadería allí siempre buscó una ganadería de bajo costo. Porque para nosotros lo más importante es cuánto son las ganancias y no cuánto lo producen. Cuánto lo producen es otra cosa. Por explico, una vaca que dona 30 litros, 35 litros de leche por día, pero hay un costo de producción de 28 litros de una vaca de 30 litros. Su ganancia son de 2 litros. No es eso que Grupo Adir quer. Queremos una vaca de 12 litros, que la ganancia son 8 litros. Es con esto que va a cambiar la vida del pequeño y mediano productor. Y no otra cosa. La otra es solamente una cosa de produzo mucho, pero no hay ganio. No hay. ¿El mismo concepto se aplica para carne? Sí, seguro que sí. Empezamos siempre, toda nuestra ganadería es siempre lo mismo concepto. Ganar más, tener más ganancias. Es eso que buscamos. Y no tenemos un plan. Producir mucho, no queremos producir mucho, queremos ganar más, es otra cosa. Ganadero con visión sabe que para la producción de una alimentación de alta calidad, Beca Silos es su mejor opción, porque le brinda un alimento con gran fuente de energía a bajo costo. Beca Silos, tu experto en ensilaje de maíz.
Bayer. Science for a better life. La calidad certificada de la carne no es obra de la casualidad. Nuestros criadores han trabajado muchos años seleccionando las mejores líneas genéticas relacionadas con el área del ribeye, mejor marmoleo y mayor suavidad. Todo esto solo se puede lograr utilizando sementales evaluados de las razas Simmental, Simbra y Simangus. Comprobado. Un ganadero con visión sabe que la calidad del alimento de su ganado es lo que importa. Con el programa de Casilos, es posible lograr una alta producción de leche y carne en el ganado, ya que los híbridos de DeKalb brindan una fuente esencial de energía basado en la alta producción de almidón que tienen los híbridos, logrando con esto una mejor rentabilidad en el costo de los insumos. DeKasilos, tu experto en ensilaje de maíz. Bayer. Science for a better life. Andrés Felipe Rincón, representante de CRB. Mi cargo es gerente de área para Latinoamérica por parte de la compañía. Manejo el cono norte de Sudamérica, Ecuador, Perú, Colombia y Centroamérica. Ok, CRB. Bien, CRB es una compañía de origen holandés, es una cooperativa realmente. Sus dueños son cerca de 23.000 ganaderos. En Holanda, en Países Bajos y Flandes, con operaciones genéticas y centros de cría en diferentes países como son Nueva Zelanda, Holanda, por supuesto,
Alemania, Estados Unidos y pues ahora que estamos en Expo Cebú, tenemos nuestra central y nuestro centro de cría en Brasil. CRB es una compañía que produce y comercializa genética bovina de diferentes razas según su centro de cría. Para el caso de Brasil puntualmente son razas tropicales, como Gir, Gucerá, Girolando, para la lechería especializada tropical y para la carne Nelor principalmente, pero tenemos otras razas de origen también europeo y demás. Entonces básicamente lo que hace es mejoramiento genético, aportar al mejoramiento genético en el mundo con diferentes razas desde diferentes centros de cría. ¿A través de la comercialización de semen? Así es. Básicamente comercialización de semen convencional y sexado. Para Brasil puntualmente vamos a iniciar con un programa de producción y comercialización de embriones. Inicialmente para atender el mercado interno y posteriormente sí tendremos atención para exportación con embriones de razas tropicales. Bueno, afortunadamente con el respaldo de, voy a hablar particularmente de Brasil, con el apoyo del gobierno y la autoridad brasileña, sobre todo la ABCZ y Brazilian Cattle, hemos logrado tener los protocolos sanitarios para abrir y permitir exportaciones a diferentes países, principalmente Latinoamérica. Exportamos a toda Latinoamérica, de hecho, desde Centro y Suramérica. Y en este momento tenemos exportaciones también hacia algunos países del África e India. Estamos tratando de abrir otros mercados como China puntualmente y bueno, las exportaciones realmente están marchando bastante bien. Las razas tropicales brasileñas y de nuestra batería y nuestro portafolio son muy reconocidas y muy demandadas, la verdad, en casi todo el mundo. Claro, sí, nosotros tenemos, o sea, contamos con las redes sociales, CRB Brasil para Facebook, Instagram, y tenemos un canal de YouTube bastante, con muy buen material, sobre todo de nuestros toros, nuestra batería, y hay muchos casos de éxito de diferentes facendas que pueden consultar en las redes sociales. Cantidad, bueno, pues digamos que CRB como compañía general estamos alrededor de 13 millones de dosis en el mundo aproximadamente. Por Brasil estamos cerca de las 120 mil dosis vendidas para exportación, para parte del mercado interno. Principalmente la mayor participación es, y la mayor demanda en el mundo es del Holstein holandés, básicamente. Participamos con Friesian Crossbreed y Jersey de Nueva Zelanda, Fleckby desde Alemania, por Estados Unidos Holstein y Jersey. Tenemos una proporción para ganado, para producción de carne con Angus directamente también de Estados Unidos. Digamos que son principalmente. Bueno, es un programa, digamos, incipiente que apenas está comenzando. Principalmente tratamos de mantener los núcleos puros para que las personas hagan sus propios cruzamientos en cada centro de producción. Pero nosotros, principalmente, o sea, excepto que es como raza el Girolando para lechería, para carne sí tratamos de mantenerlos puros. O, por ejemplo, el Brangus, tenemos una participación de Brangus ya como raza que sale desde Brasil también para otros países. Vamos a empezar con un programa de comercialización de embriones. Sí, tanto de leche como para carne desde Brasil, puntualmente. Por ahora nosotros nos enfocamos en la comercialización de semen convencional y sexado para todos los países. ¿Presencia en México? Tenemos presencia en México como CRB con producto de holandés y desde Estados Unidos. Estamos tratando de incursionar, hay un enorme esfuerzo por parte de ambos gobiernos, mexicano y brasileño, por poder, digamos, abrir, aprobar el protocolo sanitario, abrir el mercado y que podamos exportar. La verdad es que el interés y la demanda en México por razas tropicales provenientes de Brasil es sumamente alto. De hecho, he cruzado con muchos mexicanos en esta feria. El interés es sumamente alto. Falta ese paso
para poder hacerlo oficialmente. ¿Ustedes tienen ya el protocolo? Sí, tenemos presencia, tenemos nuestro distribuidor que es Biogenética para Panamá y Costa Rica. Jorge Villarreal es la persona que está en Panamá al frente del negocio y es nuestro distribuidor. Sí, lo conocen. Y él justamente es nuestro representante, trabaja de la mano con Andrés Martínez, que es el distribuidor de Costa Rica. Biogenética se llama la empresa y a través de ellos consiguen todo nuestro material genético de diferentes razas tropicales. Sí, tenemos operación también con Bolivia. Bolivia y Paraguay lo maneja nuestro colega, que es Guilherme Rocha. Tenemos un distribuidor en Bolivia y pues principalmente participamos es con producto de Brasil, Nelore y razas lecheras principalmente. Pero sí tenemos presencia en Bolivia. Amigos ganaderos, sabemos que la ganadería no es lo mismo desde hace algunos años. He escuchado que siempre han tenido problemas con el abasto de alimento para sus becerros, para su ganado, o que la producción de la leche se les cayó, que los becerros se enflacaron, es muy común. Seguramente esta historia te suena familiar. Es por eso que seguramente te ha pasado y hoy ya no es un problema de estacionalidad. Es por ello que, como ganadero, debes estar preparado con suficiente forraje, pero no de cualquiera. Debes tener decasilos de calidad, con híbridos de calf adaptados a tu región, con la finalidad de poder tener mayor rendimiento por hectárea. Desde luego, un menor costo por kilogramo producido. Con decasilos puedes tener la accesibilidad de que tu inversión es para la temporada difícil y va a estar segura. Los ganaderos con visión hacen ensilaje con decasilos, el experto en ensilaje de maíz. Un ganadero con visión sabe la importancia de una fertilización balanceada. Decasilos te brinda una asesoría técnica para que logres una fertilización adecuada en tu cultivo de maíz, para obtener plantas fuertes y sanas, así como un mejor llenado de mazorca, logrando un ensilaje de calidad para un ganado gordo y sano todo el año. Decasilos, tu experto en ensilaje de maíz. Bayer, science for a better life. La calidad certificada de la carne no es obra de la casualidad. Nuestros criadores han trabajado muchos años seleccionando las mejores líneas genéticas relacionadas con el área del ribeye, mejor marmoleo y mayor suavidad. Todo esto solo se puede lograr utilizando sementales evaluados de las razas Simmental, Simbra y Simangus. Comprobado. Un ganadero con visión sabe que son de gran importancia todas las variables que se presentan en el desarrollo del cultivo de maíz, como lo son el control de malezas, plagas y enfermedades. Con el apoyo de los asesores técnicos de Decasilos y la aplicación del paquete tecnológico sugerido, tu cultivo logrará expresar su máximo potencial, logrando una producción de ensilaje con alta calidad nutricional. Decasilos, tu experto en ensilaje de maíz. Bayer, science for a better life. Mi nombre es Alfredo Osorio, soy director técnico comercial de Papalotra, de la empresa Papalotra para Sudamérica. Papalotra es una empresa especialista en producción de semillas de braquiárias híbridas,
pionera en el mundo junto con el Siete para traer los primeros híbridos de braquiaria en el mundo hace poco más de 20 años. Y viene desarrollando un trabajo junto con el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que es el CIET, desarrollando materiales genéticamente mejorados por medio de cruzamientos y selección y podiendo producir con mejor calidad, adaptado a ciertas situaciones climáticas y de suelo. Entonces trae un mejoramiento genético vegetal para la ganadería con propósito de poder producir más de forma más sustentable, producir más en la misma área, ser más eficiente en la producción de carne y leche en diferentes momentos del año, de mayor sequía, de mayor exceso de agua. Entonces, Papalotra se especializa en eso, producción de pastos braquiarias híbridas. Nosotros desarrollamos materiales que son braquiarias, son cruces de diferentes materiales ya que ya existían, que ya habían sido seleccionados, y con los híbridos lo que buscamos es tener un pasto que pueda producir, por ejemplo, te digo, en una situación de escasez de agua, que es cada vez más común, incluso en zonas donde tiene una pluviometría muy alta, pero, y antes se distribuía más en el año, ahora está pasando más meses sin lluvia, un camello podría producir bien, mismo en periodos de sequías más extensas, ¿no es cierto? Si lo compara, va a depender mucho de la fertilidad del suelo, pero del ambiente que está, del manejo que lo da, pero potencial de producción es de verdad mucho más fuerte en el sentido en que tú puedes tener un forraje con mejor digestibilidad, haciendo con que el ganado aproveche mejor lo que está comiendo, una alta teor proteico, un potencial proteico más elevado, podiendo llegar en algunos materiales hasta 18-19% de proteína. Producción de materia seca, que en algunos casos puede ir desde 30 hasta 40 toneladas de materia seca año. Pero señores, todo eso como digo, dependiendo de su manejo, dependiendo de la forma como trabaja el campo, ¿no? Y para eso Papalotra cuenta con apoyo de aliados, sea en México, sea en Centroamérica, sea en Bolivia, Paraguay, Colombia, aliados que pueden llevar toda la información técnica, orientar, porque seamos sinceros, o sea, no existe una magia que usted siembra y va a hacer la cosa acontecer de la mejor manera. Si usted no colabora, si usted también no cambia ciertas acciones que favorecen el mejor desarrollo de su producción. O mais bonito nesses 22 anos, que desde o primeiro lançamento do Mulato 1, que foi o primeiro híbrido que saiu ao mercado, Papalotra vem desenvolvendo materiais de maior produção forrageira e materiais que se adaptam a diferentes tipos de clima. E aí podemos encontrar o Mulato, podemos encontrar o Caimã ou Caimã Blend, que está adaptado a suelos mal drenados, que pode quedar com excesso de água até 30 dias. Temos o camello, que é o que havia comentado, que aguenta temporadas de escassez hídrica com períodos de sequía de até 5 meses. Temos o cobra, que é um pasto híbrido de braquiária para corte. La calidad y forrajera de esos híbridos nos permite hacer los blends, las mezclas de diferentes híbridos que tienen forma de crecimiento diferente para eso y ocupan mejor el espacio en el potrero. Para eso está el camello blend, el caimá blend y el mestizo blend. Esos son los principales híbridos del momento, pero el más bonito es que el proyecto
de Papalotra junto con el 7 no termina ahí. Hay un desarrollo de en braquiárias híbridas donde vamos a buscar materiales resistentes a sombreamiento, donde vamos a poder tener materiales que aguantan hasta un cierto nivel de sombreamiento y poder consociar con Silvio Pastoril, con ciertos cultivos de madera o de palma africana y otras líneas de investigación. Tuvimos el honor de renovar nuestra alianza con el CIAT en finales de 2018 y vamos a tener muchos años más de material genético. Estamos en Brasil hoy ya en proceso de registro de nuevos híbridos y la producción de Papalotra se hace en México, Brasil y un poco en Tailandia. Y de esta forma tenemos condición de atender a todo el mercado latinoamericano de la mejor forma posible. Las variedades de braquiarias, pánicos que hay en el mercado, hay muchas que cumplen muy bien con su papel. Fue muy importante en la, digamos que esos materiales tuvieron un papel fundamental para el desarrollo de la ganadería en Latinoamérica y en el mundo. Pero llega un momento donde usted necesita producir más. Y tenemos que entender lo que son las variedades de pastos. Son materiales que están normalmente en la naturaleza, pero no hay un mejoramiento genético sobre ese material. Imagine un zebú traído de India hace 100 años. Entonces, lo que son los híbridos son exactamente el proceso de cruzamiento entre estas braquiarias y posterior a ese cruzamiento hacemos un proceso de selección. Y ahí buscamos los materiales que, por ejemplo, estamos buscando un material que sea resistente a saturación de agua, a encharcamiento. Pero no basta que sea resistente a encharcamiento. Él tiene que ser resistente a encharcamiento y tener una buena palatabilidad, una buena digestibilidad, una proteína que sea elevada, tener cierta tolerancia o resistencia a ciertas plagas. Entonces, el proceso de selección nos permite sacar un material que va a conseguir producir más en situaciones diferentes a las que están en el mercado, las variedades comunes. ¿Eso significa que va a ser un reemplazo total? Puede que sí, puede que no. Recordemos lo que pasó con las semillas de maíz hace 20 años. Antes, se usaba maíz variedad, la gente incluso cosechaba su propia semilla para volver a sembrar. Y vinieron los híbridos, frutos de estos cruces con mejoramiento genético y hoy prácticamente todo el mercado trabaja con híbridos. Nosotros creemos que puede demorar un poquito o no, pero el mercado va hacia allá, porque los híbridos permiten ese mejoramiento genético vegetal y permite material adaptados a situaciones que hoy el ganadero tiene problema. Un ganadero con visión sabe que, para un buen final, hay que tener un buen comienzo. Por eso los asesores técnicos de Decasilos te acompañan desde la siembra hasta la cosecha, obteniendo como resultado un ensilado de alta calidad, alcanzando un alto contenido de almidón, así como una digestibilidad adecuada para una buena nutrición de su ganado. Decasilos, tu experto en ensilaje de maíz. Bayer. Science for a better life. Ranchos de hoy no se detienen. Nuestro compromiso es seguirte llevando los temas más interesantes del agro y la ganadería hasta la comodidad de tu hogar.
No te pierdas nuestros programas y síguenos en redes sociales. Unidos somos más fuertes. El programa fue patrocinado por Deca Silos.